Nosotros dentro de los cultivos primavero-estivales tenemos especies que ocupan mucho volumen de por sí solas, que tienen tallos voluptuosos, tallos frágiles, entonces se hace necesario darles un sostén. Podemos utilizar cañas, es el elemento que más a manos tenemos, es por ser liviano, por ser reutilizable. Podemos utilizar varillas de madera, eso ya tendría un costo. Asimismo, podemos reciclar. Hay algo muy práctico que si tienen a mano siempreverde, los siempreverde tiran ramas espectacularmente lineales. Esas las podemos cortar, dejar secar y serán unos excelentes tutores para nuestra huerta. ¿Qué cultivos tenemos en verano? Tenemos todo lo que son las cucurbitáceas y sobre todo el melón, el pepino, los anquitos, tienen la posibilidad de ser tutorados. Después tenemos berenjenas, pimientos, tomates, que también necesitan ser tutorados, y tenemos las chauchas. ¿Qué fin cumple el tutorado? No solo darle sostén a estos tallos, sino que una vez que yo los tengo sujetos, le otorgo una cierta resistencia al viento. Porque como dijimos, estos tallos son frágiles y volubles, entonces ante un viento fuerte pueden ser quebrados. Todas estas plantas que tienden a postrarse sobre el suelo al mantenerlas erectas, lo que hacemos es poder poner abajo alguna de menor envergadura, como puede ser una lechuga, podemos poner unos rabanitos, podemos poner las aromáticas, las florales entre medios. Y después, esto de que el sol penetra mejor, hace que el fruto madure mejor. Los sistemas son muchos. Si nos fijamos, las chauchas directamente, sus tallos se envuelven en nuestro tutor. A esto le podríamos dar un poco de firmeza atravesándole cañas. Nunca alambre, siempre algún hilo de algodón, el hilo sisal, de última un hilo plástico, pero nunca alambre. En este caso hemos tendido cañas fuertes en los extremos, en el medio, y entre medio hemos puesto tablas y hemos ido hasta la punta y vuelto con hilo. Cuando la planta tiene aproximadamente 30 centímetros, vamos a empezar a conducirla. ¿Qué vamos a hacer para conducirla? En este hilo que va y viene, vamos a atarle a cada uno de los lados otro que me la va a mantener y le va a otorgar sostén cuando esta planta comience a cargar fruto. El tomate lo tenemos que mantener lo más erecto posible y si nos fijamos lo vamos a ir acompañando atándolo. En este caso hemos utilizado un hilo plástico. Acá hemos llegado ya a un punto donde el hilo nos ha quedado corto, por debajo de un nudo. Atamos el hilo. Lo ponemos lo suficientemente holgado como para después poder hacer esto. A medida que crece, ir enroscando el tomate. Cuando la planta esté más grande, es conveniente retirarle todas las hojas basales para que el fruto comience a madurar. Entonces así vamos a conducir el tomate en un solo tallo y favorecer los centros de fructificación. Todos los tallos secundarios no es que no van a cargar fruta, pero no van a ser de la calidad y el tamaño que van a estar sobre el tallo principal y le van a estar restando alimento a esos que nosotros estamos a punto de cosechar, que van a ser los primeros que van a madurar y cosechar.